El argentino Lucas Mesa y el mexicano Luis Ángel Landín pasarán su primera Navidad en Pérez Zeledón. Los dos jugadores de los Guerreros del Sur estarán lejos de sus países y también de sus familias, pero se unen para pasar una feliz Navidad. Lucas vive con su esposa y recuerdan a sus familiares en Argentina. Tengo la suerte de que está mi mujer, así que vamos a pasar la fiesta junto con la familia de Luis Landín, el mexicano. Y como te decía, se hace más llevadero porque uno extraña mucho a la familia en Argentina. En esta fecha siempre uno, la costumbre en Argentina es estar todos juntos en familia, la mesa grande, cada uno trae su comida. Bueno, y ahora estuvimos hablando ahí con Luis que para hacer un poquito algo parecido y para que estemos más contenidos todos. Luis Ángel Landín vive con su esposa y con sus pequeños, y aunque ya pasó Navidades lejos de México, acepta que la nostalgia siempre aparece. A pesar de que no es la primera que paso fuera de México, fuera de mi país, yo creo que al menos para mí no me acostumbro a eso, ¿no? Tengo lo más importante aquí, que es mi esposa y son mis hijos, que son lo más importante para mí, y eso los tengo aquí conmigo, pero siempre entra esa nostalgia, ¿no? El recordar cuando te reunías con toda la familia, los padres, tíos, primos, de todo, siempre entra esa nostalgia, pero te repito, es por algo bueno, que es por tener trabajo. Como siempre le digo a mi esposa, si estamos fuera, esos pequeños sacrificios que sean por algo bueno. Entonces ahora tengo trabajo, gracias a Dios estamos juntos y ni modo, la nostalgia queda de lado, ¿no? Ya habrá tiempo para compartir con todos ellos. Pero ¿qué tan diferente se vive la Navidad en Pérez Zeledón comparada con Argentina? La verdad que sí, muy diferente. La verdad que a mí Costa Rica, Pérez, me gusta mucho. No se ve tanto en Argentina las luces que hay acá, cómo lo toman acá de otra manera. Acá es mucho más lindo, yo lo diría, porque se siente el alma navideña, familiar, todo. Me gustaría que en Argentina hagan un poquito algo más parecido a lo que hacen acá. Yo lo tomo para futuro porque vamos caminando con mi mujer y todo iluminado y es lindo ver la ciudad así. Landín es un enamorado de estas fechas y las vive al máximo donde se encuentre. En todos lados, bueno, a mí me ha tocado estar en Estados Unidos, ahora acá en Costa Rica y en México. En todos lados yo siento ese ambiente navideño. A mí me gustan mucho estas fechas. Lo único es que aquí es pleno verano y en México es invierno. Es lo único, va el frío. Yo estoy acostumbrado al frillito y una chamarrita y allá se toma el ponche, se le llama una bebida caliente. Entonces, pero en general las épocas navideñas a mí me parecen como tipo iguales en todos lados, porque yo así las trato de vivir y a mis hijos igual. Todo, las luces, los arbolitos de Navidad, Santa Claus, los regalos. En general es lo mismo para mí, ese espíritu navideño que uno tiene. La pérdida de la abuela es un aspecto que pone más nostalgia al fin de año de Lucas Mesa. Y hace poco tuve la pérdida, bueno, de mi abuela y bueno, no tuve la suerte de poder despedirme de la manera que quise, pero bueno, ella era el eje de la familia nuestra, así que ella ahora está presente en mí, bueno, y era lo que más quería pasar, tratar de pasar las últimas fiestas, pero bueno, no lo pude hacer. Pero Lucas y Luis, Argentina y México, se unirán esta Navidad para pasar unas felices fiestas. Hemos hecho muy buena amistad porque a final de cuentas estamos en otro país, entonces siempre es importante. Yo me llevo muy bien con todos los del equipo, incluso yo les comenté que mi casa estaba abierta, la invitación para el que no tenga dónde, que llegara ahí a mi casa y ahí es mejor, como lo platiqué con mi esposa, es mejor estar entre amigos, vacilar un rato, que estar solos y estar solo pensando en tu país, ¿no? Y ahora que con Lucas nos hemos compenetrado un poquito más, hemos hecho buena amistad, buena relación, las esposas igual, entonces acompañarnos, yo creo que acompañarnos, estar ahí juntos, ellos extrañan su país, nosotros el nuestro, y yo creo que así se extraña menos, ¿no? Lejos de su tierra, pero unidos en un mismo equipo y ahora en el espíritu navideño.